Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a empezar un mini curso intersemestral de probabilidad, de probabilidad y de procesos estocásticos. Es una introducción rápida, más orientada a la parte de los resultados matemáticos, pero que sí vamos a tratar de darle un sentido concreto hacia la mitad del curso, más o menos, con algunos ejemplos interesantes, ¿no? De mientras vamos a empezar con la parte teórica de las definiciones y demás. Entonces vamos al pizarrón, vamos a trabajar un rato. Entonces vamos a hacer una introducción rápida a lo que son los espacios y medidas de probabilidad. ¿No? Para definir un espacio de probabilidad, pues vamos a necesitar hablar de tres objetos: un conjunto, que va a ser, este es un conjunto, que va a ser el espacio muestral, vamos a necesitar definir un objeto aquí que va a ser un subconjunto de el conjunto que contiene a todos los conjuntos de omega de nuestro espacio muestral, que vamos a tener que definir qué cosa es una sigma álgebra, y finalmente una medida de probabilidad o función. Pues vamos a empezar definiendo lo que es una sigma álgebra para poder empezar a hablar sobre funciones o medidas de probabilidad. Entonces, vamos a ver. Una colección de subconjuntos. Conjunto omega, una colección de conjuntos F y un conjunto omega es una sigma álgebra si uno omega pertenece a F. 2, si tenemos un objeto, un conjunto en F, entonces su complemento va a estar también en F, aquí donde A complemento no es otra cosa que omega menos A, ¿no? Y finalmente, si tenemos una colección de numerable, ¿no? Entonces, la unión desde que n es igual a 0 hasta infinito de AN debe pertenecer también a la familia F o a la colección F. Entonces, en ese caso tenemos una sigma álgebra de conjuntos. En este caso vamos a decir que
el espacio omega F es un espacio medible. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos de sigma álgebras sencillas. Vamos a ver un par de resultados. Entonces, el ejemplo trivilín es que esta, para cualquier conjunto omega, es una sigma álgebra, ¿no? Tiene al total, que es omega, ¿no? Tiene el complemento del total, que es el vacío, y si tomamos una colección a lo más numerable de objetos, la unión numerable de objetos aquí sigue siendo parte de la colección, ¿no? Entonces, trivialmente es una sigma álgebra. Por ejemplo, conjunto que contiene el vacío, algún conjunto, el complemento de ese, el omega, siempre que A sea un subconjunto de omega, es una sigma álgebra. Entonces, el total está, el complemento del total está. Si tengo esta A, también está su complemento, y el complemento del complemento es la misma A, ¿no? Entonces, si tomamos la unión numerable, basta observar que A unión A complemento es igual a A unión omega menos A, que es omega y sigue estando aquí, ¿no? Igual omega con el A complemento, pues es simplemente A, ¿no? Entonces, podemos, con cualquier subconjunto de omega propio, propio y no vacío, podemos formar una sigma álgebra. Otra que también es trivial, pues es el conjunto potencia de todos los subconjuntos, y este es trivial, ¿no? Todo el total está ahí, todos los complementos están, todos están, ¿no? Entonces, esta de aquí, digamos, las as subconjuntos de omega, tales que A o A complemento es a lo más numerable. Ok. Entonces, no importa cómo sea omega, omega está en esta F, ¿no? ¿Por qué? Porque su complemento es el vacío y ese es numerable, ¿no? Entonces está dentro de la categoría de los a lo más numerables. ¿Qué más? Si tenemos que A está en F, entonces o A es a lo más numerable, o A complemento es a lo más numerable. Como sea, A complemento está en F, porque si A complemento es numerable, entonces ya está, y si no, su complemento es a lo más numerable. ¿Qué más? La unión de elementos a lo más numerable, ¿no? Entonces, si tomamos una sucesión de conjuntos,
en F y consideramos la unión desde que n es igual a 0 hasta infinito de a n, quisiéramos ver que esta está contenida, es un elemento de la F, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a considerar un elemento en la unión n igual a 0 hasta infinito de a n. Esto de aquí implica que x está en alguna n particular, si quieren le ponemos una k natural, y este, eso significa que x está en f y por lo tanto la unión de las an es un conjunto de la f, ¿no? ¿Por qué está en la f? Porque este es un subconjunto, es un elemento de la f, ¿no? ¿Qué más? Ahora, si tomamos un elemento en la F, quisiéramos ver. No, ya con eso nos basta, ¿no? Ya, acabamos. Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente proposición con algunas propiedades. Si tenemos una sigma álgebra, de subconjuntos de omega, entonces uno, el vacío pertenece a F, dos, tenemos una colección a lo más numerable de elementos de F, entonces la intersección finita de a lo más numerable de elementos de F pertenece también a F, y tres, tenemos dos elementos en F, entonces la diferencia está en F y también la diferencia es simétrica. ¿Cómo lo probamos? Son ejercicios básicamente de algebrita de conjuntos, ¿no? Pero digamos como calentamiento nos va sirviendo. Ok. Entonces vamos con la prueba. Para la primera parte es relativamente sencillo. Sabemos que omega está en F. Y también sabemos que el complemento del omega debe estar en F, que no es más que el conjunto vacío, ¿no? Tenemos una colección a lo más numerable de conjuntos en F. Eso implica que la colección a lo más numerable de complementos también está ahí, ¿no? Ahora, como es una sigma álgebra, entonces podemos tener la unión de los complementos, ¿no? La unión, entonces tenemos la colección finita, la colección numerable, perdón, de los complementos. Pertenece a F, ¿no? Pero este conjunto de aquí
desde 0 hasta infinito, es en realidad este conjunto. La intersección desde n igual a 0 hasta infinito. Perdón. Me estoy saltando un pasín. Esto lo podemos ver como la unión de omega menos a n, de n igual con 0 hasta infinito, y esto es omega menos la intersección de las ANs en igual con 0, ¿no? De una vez aquí podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Pero lo importante de aquí, que esto es el complemento de la intersección de las ANs, complemento, ¿no? Y eso significa que la intersección de las ANs debe estar en F. Luego, A la podemos ver, A menos B, lo podemos ver como A intersección B complemento. Como A está y B complemento está, la intersección debe estar, porque es una intersección a lo más numerable. Y A, diferencia simétrica con B, es A menos B, que ya vimos que está, unión B menos A. Estos dos están en la F por esta parte de aquí, y es una unión numerable de elementos de F, entonces debe estar en F. Otra propiedad interesante es que la intersección de dos sigma álgebras es una sigma álgebra. Entonces, ¿cómo probamos esto? Entonces, primero, como sean F1 y F2 sigma álgebras. De conjuntos de omega, ¿no? O sea, las dos del mismo conjunto, ¿no? Asociadas al mismo conjunto. Ahora, como FI, digamos, es sigma álgebra, entonces omega pertenece a FI con I igual a 1 y 2, y por lo tanto, omega tiene que estar en la intersección de F1 con F2. Vamos a ver qué es cerrado bajo complementos. Entonces tomamos A en F1 intersección F2. Esto implica que A está en F1 y A está en F2. Esto implica que, como F1 y F2 son sigma álgebras,
A complemento está en F1 y A complemento está en F2 y por lo tanto A complemento está en F1 intersección F2. 3. Vamos a tomar una sucesión de conjuntos en la intersección de F1 y F2. Esto implica que la unión de las AIs... Como está en la intersección, entonces AI está en F1 y F2. Y cada una de estas sí podemos decir que la unión de las AIs está en F1 y también en F2. Y por lo tanto, la unión desde que N es 0, desde que I es 0, perdón, I es igual a 0 hasta infinito, las AIs pertenece a F1 intersección F2. Y por lo tanto, F1 intersección F2, siendo ambas sigma álgebras de conjuntos de omega, es nuevamente una sigma álgebra de conjuntos. Luego, ya probamos parados y eso nos bastaría para ver que la intersección general, ¿no?, de sigma álgebras es sigma álgebra. Entonces vamos a tomar un conjunto arbitrario no vacío. Y vamos a suponer que para cualquier t contenido en T existe F sub T, una sigma álgebra de conjuntos. Lo que vamos a hacer es construir mediante este conjunto, que puede ser de cualquier tamaño, vamos a indizar un montón de sigma álgebras de conjuntos de omega y vamos a ver que la intersección de todas esas sigue siendo una sigma álgebra. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues vamos a ponerle nombre. F va a ser la intersección sobre todas las T en T de F sub T. Y vamos a ver que es una sigma álgebra, ¿no? Entonces, como F sub T es sigma álgebra para toda T en T, entonces omega pertenece a F sub T para toda T en T, y eso significa que omega pertenece a F, ¿no? Primera cosa. Luego vamos a tomar un subconjunto, un conjunto en F. Entonces, otra vez, A pertenece a la intersección
bueno, significa que está en todas las FTs para toda TNT. Esto significa que como estas son sigma álgebras, a complemento está en las FTs para toda T de T, y por lo tanto a complemento está en la intersección de todas. Y finalmente si tomamos una colección numerable, una sucesión en F, entonces ¿qué va a pasar con la unión? Como está en F, entonces ahí está en F de T para toda T. Esto implica que la unión, perdón, la sucesión completa, ¿no? La unión de la AI desde I igual a 0 hasta infinito está en FT para toda T y T. Y eso significa que la unión desde que I vale 0 hasta infinito de las AIs está en la F grandota. Ok. ¿Y esto por qué nos interesa? Pues porque si tenemos una colección, una subcolección no vacía del conjunto potencia de omega, ¿no? Si tenemos C no vacío con C una subcolección de 2 a la omega, pues definimos la sigma álgebra generada por C como sigma de C, y esto va a ser la intersección de las sigma álgebras que contienen a C. ¿No? Entonces, toda la intersección de todas las sigma álgebras de omega que contengan a C es el álgebra, el sigma álgebra generada por por ese conjunto, ¿no? Y esta va a ser importante porque esta es la mínima sigma álgebra que contiene a C, ¿no? O sea, si tomamos cada una de las sigma álgebras que contienen a C y hacemos la intersección de todas ellas, esa intersección está contenida en cada una de las sigma álgebras que, es decir, sigma así está contenida en F para todas las F's sigma álgebras con C contenido en F. Entonces, en ese sentido es la mínima la mínima sigma álgebra que contiene al conjunto, ¿no? Esa es la generada. Y nos van a interesar las generadas en el caso de los reales, porque ahí vamos a definir lo que son los conjuntos borelianos. Pero bueno, vamos a pararle hoy aquí. Vamos a ver algunas propiedades, algunos ejemplos y propiedades de estas sigma álgebras generadas. Vamos a describir los conjuntos de Borel
como las sigma álgebras generadas por intervalos de reales, de los reales, y con eso vamos a jugar para definir medidas de probabilidad, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en una siguiente sesión. Por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.